Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Nos vamos hasta el occidente del país. Han herido por tratar de asaltarlo a un conductor de mototaxi. Gerson Guzmán, muy buenas. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, consultorio de Hable Como Habla. En efecto, como usted lo apunta, malvivientes a punta de arma de fuego asaltan, y no solamente eso, hieren de varios impactos de bala a un conductor de mototaxi. Esto en un sector bastante solitario de la colonia Villabosques de Copán, en esta ciudad de la entrada de Copán. La víctima responde al nombre de Alfredo Serrano, de 37 años, residente en Barrio Suyapa. Él es el conductor de la mototaxi 108 en esta ciudad de la entrada de Copán. Imagínese usted, no solamente le bastó con despojarle del dinero, de la tarifa, no solamente le bastó con despojarle de sus pertenencias como celular o su billetera, sino que también le dispararon en tres ocasiones, hiriéndole en el rostro y causándole daño cervical en la parte posterior del cuello, por lo cual este joven que usted ve en pantalla corre el riesgo de quedar en silla de ruedas en estado vegetal, debido a que presentaba signos de que él ya no sentía, perdió sensibilidad en las piernas y también en los brazos. Él nos mencionaba de que no sentía estas extremidades debido a esa herida que tiene, pues, en la parte posterior del cuello. Se presume que fue herido con arma de fuego calibre 22 debido a las perforaciones, que son bastante pequeñas, y por lo cual pues este hombre ya fue trasladado en ambulancia, luego de ser trasladado aquí en la base 55 de Cruz Roja por las enfermeras y socorristas de turno, y se espera pues que esté llegando en los próximos minutos al Hospital Regional de Occidente para ser rápidamente atendido, debido a que, como mencionamos, pues corre el riesgo de quedar paralítico. Esto es lo que podemos informar a esta hora, compañeros. Si no hay más preguntas, vuelvo con ustedes al estudio.